Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Hay bien poquitos todavía conectados. Vamos a dar inicio ya a nuestra sesión número 8 de este módulo 2 y última sesión ya de este módulo de marketing digital. De antemano, felicitarlos, ¿verdad? Por haber llegado hasta el final. Ya van a poder tener su certificación completa, animarlos a que sigan formándose, a que sigan conectándose a otros cursos que les den complemento a su aprendizaje en este curso de marketing digital. De esa misma forma, también animarlos a que finalicen el curso con éxito haciendo su última evaluación. Algunos todavía no la han hecho, la mayoría ya la hizo. Ahí vi que todos los que ya lo hicieron pusieron pues en su momento su nombre. Así que pues desde ya, de verdad, contenta por haber llegado hasta esta final, por haber contado con su perseverancia, con su asistencia al máximo. Es de los grupos que realmente se mantuvieron desde el inicio, todos. Los que no se conectaron, pues creo que habrán sido dos personas, pero nunca lo iniciaron, así que básicamente todo el que inició terminó. Y eso es importante, ¿verdad? Eso habla bien del grupo, así que los felicito por haber tomado la decisión de terminar lo que empezaron. Vamos a dar inicio ya a nuestro contenido, pues ahora cerramos con el contenido de lanzamiento. Es el último tema que se va a abordar, la parte de, ya les voy a compartir pantalla para que podamos ir siguiendo la presentación. Todavía veo que faltan varios de conectarse. Estuvimos viendo ayer la parte de la identificación de los objetivos. Vamos a hacer un feedback rapidito de todo lo que vimos y hoy vamos a ver el lanzamiento de la campaña de procesos de conversión. Pero antes de ver este tema, vamos a hacer un feedback de todo lo que hemos aprendido en estas 8 sesiones de este módulo, ¿verdad? Porque este es el módulo 2. Habíamos comenzado con el posicionamiento y propuesta de valor. Vimos también la parte de la mercados objetivos y segmentación. Hablamos también de la metodología inbound marketing, de los métodos de medición del retorno de inversión, de las campañas inbound, de las estructuras de una campaña publicitaria en Facebook y de la identificación de los objetivos de las campañas. El día de ayer estuvo bastante lleno de información porque hicimos una recopilación de qué son los objetivos, vimos los objetivos también para una empresa, los objetivos de la publicidad, platicamos un poquito acerca de que estos van orientados a informar, a persuadir y a recordar, y se habló un poco de cada una de estas, digamos, de estos objetivos de cada etapa. Se habló también de la parte del reconocimiento. Vimos cuando hablamos de elegir el objetivo adecuado, pues si era reconocimiento, si era consideración, si va en el enfoque de conversiones, y vimos ejemplos de cada uno de ellos. Y terminamos con la parte de los objetivos que van orientados a la parte de la conversión, ¿verdad? Entonces, ya con esto logramos como finalizar esa parte de ese tema teórico que nos va a ayudar a ver por qué es importante también el tema este en el lanzamiento de una campaña. Entonces, ya con eso vamos a arrancar el lanzamiento de campañas y procesos de conversión. Por eso cierra con esa parte, ¿verdad? De la conversión. Ya les voy a compartir. Permítanme. Lo veo, todavía veo pocos. Ah, no, ahí están ya como 19, pero es que son como 30. No se han conectado. Bien, aquí vamos. Tema 16. Los temas llevan el número de todas las sesiones desde el módulo 1, ¿verdad? Acá vamos a empezar entonces con la parte introductoria y comenzamos viendo qué es un lanzamiento de campaña. Vamos a mover por aquí que no los veo. Cuando comparto pantalla los veo bien chiquitos y no los veo a todos. Solo veo como a tres, cuatro. A ver si lo pongo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco nada más.
Ahí está. ¿Qué es un lanzamiento de campaña? Fíjense que este tipo de campañas, y porque estamos siempre como haciendo referencia a la parte de Facebook, se utilizan cuando se busca como dar a conocer un producto como recién introducido al mercado, debido a que pues se trata de algo nuevo, ¿verdad? Es necesario, digamos, que en estas campañas se capte como la atención del público, pero que también se le informe sobre sus beneficios y sus características. Como su palabra lo dice, lanzamiento es precisamente hacer referencia como algo nuevo. Incluso podría platicarse o hacerse con el objetivo de repente de renovar una marca, un cambio de imagen, pero aquí es como un reposicionamiento, un relanzamiento, ¿verdad? Pero podría ser posible que también se oriente por ahí una campaña de repente si queremos cambiar de logo, de eslogan, colores o lanzar algún producto no, nuevo, innovador de una marca que ya existe, pero que lo que está lanzando es un producto nuevo. Entonces, por ahí van orientadas estas campañas de lanzamiento. Ahora, ¿cómo se hace el lanzamiento de una campaña publicitaria? Acá les pongo la lámina para que puedan ver los pasos o elementos. Pues acá cuando hablamos de campañas de marketing, puede ser que de repente pensemos en poner como un anuncio por aquí, publicar en redes sociales por allá, lanzar como algunas que otras landing page específicas, pero lamentablemente esta forma de proceder, digamos que funciona cada día menos, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante saber cómo realmente crear una campaña y esta, digamos, forma de proceder. ¿Cómo nos puede realmente ayudar? Es decir, ¿cómo crear una campaña de marketing como exitosa para nuestro negocio? Y podemos hacerlo como en estos cinco pasos que ven en pantalla. Primero habla y piense cómo hace referencia a los objetivos. Establecer realmente los objetivos que tiene la campaña. Ayer platicábamos. Si no tenemos objetivos claros, es como no hay forma de tomar un rumbo correcto en una campaña, porque no sabemos hacia dónde vamos o hacia dónde queremos llegar o cuáles son los logros que queremos tener, qué es lo que queremos alcanzar. No conocemos ni la audiencia a la que nos dirigimos. Entonces es bien complicado lograr alcanzar todo lo que queremos. Entonces lo primordial es establecer bien los objetivos de la campaña. Antes de que empecemos a gastar dinero en publicidad o que empecemos a gastar tiempo y esfuerzo en acciones que no van a tener ninguna relevancia, acciones sin sentido, que no me van a dejar ningún retorno de inversión, hay que pensar cuál es el objetivo que queremos conseguir con esta campaña de marketing y no gastar por gusto, como dicen. Si no sabemos qué es lo que queremos conseguir con nuestra campaña, difícilmente vamos a saber valorar si esta ha sido un éxito o un fracaso. Entonces, lo grave es que sea un fracaso, ¿verdad? Entonces, pero no lo vamos a saber no sabemos qué queremos conseguir con ella, ¿verdad? Entonces, la clave aquí es que los objetivos que nosotros definamos, además de que sean realistas con nuestra situación actual como empresa, que sean medibles, ¿verdad? Que realmente sean medibles para ver si son alcanzables. Por ejemplo, decir de repente que queremos más vistas probablemente no sirva. Entonces, hay que estudiar cuántas visitas tiene en un periodo concreto de tiempo y estimar entonces ya el porcentaje de crecimiento que quiero conseguir en el periodo X, ¿verdad? Entonces, de esta forma, cuando pase el tiempo, podremos ir como evaluando claramente si nuestra campaña de marketing ha dado o no los frutos que se esperan. Y también ahora, digamos que viene cuando la realidad nos da de verdad un golpe, hay que ahí queremos arreglar los problemas. Cuando ya vemos que realmente no funcionó porque no teníamos claros los objetivos, más lo que empezamos a gastar dinero y gastar, y ahí queremos arreglar los problemas. Ahí queremos definir los objetivos de una campaña. Entonces, definir los objetivos realmente de una campaña de marketing de forma que sea realista, ordenada, inicial,
No va a ser fácil, pero sí es importante que se haga. Puede parecer que sí, puede ser de repente fácil, pero hay que tener que ser, digamos, conscientes de que en marketing no, nada es sencillo, por eso tenemos que hacerlo todo de manera ordenada y seguir estos pasos para poder tener como el éxito que se espera, ¿verdad? Y la relevancia que se busca. Otro paso, digamos, es decidir el presupuesto que vamos a dedicar a nuestra campaña. O sea, la cantidad de dinero que podamos gastar afectará directamente al tipo de acciones que podamos realizar en una campaña de marketing. O sea, no es lo mismo tener miles de dólares para gastar en anuncios de televisión que disponer como de cifras un poquito más modestas, moderadas, que solo nos van a permitir poner de repente un anuncio en otro sitio o en una red o en otra web, ¿vea? Esto no quiere decir que las campañas de marketing de bajo costo no puedan tener como el mismo resultado que las que de verdad invierten, botan dinero, ¿vea? Pero está claro que con todo, o sea, lo que podamos, el dinero siempre ayuda, ¿verdad? Siempre hay que pensar primero si es la mejor, si es la más efectiva, si es la campaña más conveniente, si es el presupuesto debido, de manera de que le vayamos a llegar al cliente realmente con la campaña. De esta forma, es posible que nos ahorremos dinero en lanzar acciones que, pues, de poco o nada vayan a servir a nuestra campaña de marketing. Hay que recordar, no necesariamente tenemos que gastar mucho, pero sí, seguramente hay que invertir algo, ¿verdad? Ah, el otro paso es elegir como el medio para lanzar la campaña. Ahora que nosotros ya conozcamos nuestros objetivos y que ya tenemos nuestro presupuesto asignado, digamos que el presupuesto que tenemos asignado como para cumplir estos objetivos de nuestra campaña de marketing, hay que pensar qué medio voy a utilizar. Si voy a utilizar correo electrónico, si voy a utilizar redes sociales o voy a utilizar llamadas telefónicas, anuncios en televisión, si voy a de repente usar, qué sé yo, publicidad en una web, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que algunos canales de comunicación van a ser más adecuados para nuestro mercado objetivo que otros. Por eso es que yo tengo que, aquí es donde viene la parte de la importancia de conocer bien al segmento de mercado. Yo debo de tener súper identificado a mi segmento, a mi usuario, a mi buyer persona, porque eso va a definir también o me va a ayudar a elegir como el medio correcto para lanzar mi campaña, a elegir la plataforma adecuada para lanzarla. Si yo tengo mucho cliente adulto, muy adulto mayor, probablemente el marketing digital no sea mi mejor opción. Pero es lo de hoy, pero es que lo que pasa es que la tecnología, que sí, pero ¿quién es su público? Lo primordial, si usted tiene mucho adulto mayor, usted no va a lograr nada haciendo una campaña en Facebook. Y tocará seguir invirtiendo en anuncios tradicionales, en pautas radiales, en anuncios, en volantes, en qué sé yo, algún mopping o tal vez un, ¿cómo le llaman a esto? Hasta se me han olvidado los nombres de los medios tradicionales, las vallas publicitarias de la calle, o sea, le va a tocar, porque su público usted ya lo definió y ya se dio cuenta que es el público mayor. No, pero hay adultos mayores que son bien buxos y que son bien tecnológicos, sí, pero ¿cuántos? Del 100% de su población, de su segmento de mercado, de su mercado objetivo, que son esta generación, ¿cuántos son tecnológicos? Del 100%, ¿a cuánto le apuntamos? 10, 15, 20. Entonces, ¿un 20% valdrá la pena realmente para que usted elija un medio digital y que invierta usted y que ponga un presupuesto en el medio digital por un 20%, cuando el 80% está en la parte tradicional? Entonces me van a decir, pero igual en un 20% no hay que dejarlo ir. Ok, pero le invertimos menos, si acaso, vea. Si acaso usted le va a invertir, tiene que ser menos, o sea, no puede poner todos sus huevos en esa canasta porque es muy poquito el porcentaje de los usuarios de adulto mayor, si acaso fuese esta su audiencia, que podría ver la campaña. Y eso que podría no quiere decir que le va a comprar, porque ese 20% podrá ver la información en este canal,
pero son temerosos para hacer una compra en línea, por decir un ejemplo. De ese 20%, seguramente, con suerte, por no descartar, el 5% logre hacer negocio y el otro 15%, aunque lo vea por ahí, buscará un canal tradicional, ir a adquirir el producto a un canal tradicional como un punto físico, ¿verdad? O si acaso una entrega a domicilio, por decirles así como abrir otra puerta, ¿verdad? Otra parte importante, hay que pensar en estos lugares y hábitos de nuestro mercado objetivo, por eso mismo, ¿verdad? Cuando elijamos los canales para llegarle a ellos, a dónde pasan su tiempo nuestros clientes, dónde es más probable que vean o que escuchen y presten atención a la información sobre nuestros productos, si es en una revista, si de repente es en una parada de buses, si es en un teléfono móvil, o si de verdad es en algún lugar o medio digital, ¿verdad? Otro paso, planificar las acciones a realizar y hacerlas. Mire, aquí hay que escribir básicamente exactamente lo que vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Porque estamos hablando de planificar las acciones, de realizarlas y hacerlas. Entonces, no tiene que ser elaborado, pero escribir qué acciones voy a llevar a cabo aumenta en gran medida las posibilidades de que sigamos adelante y nos puede servir como un registro para usar de repente cuando vayamos a evaluar el éxito de nuestra campaña de marketing. Por ejemplo, si nuestra campaña de marketing consiste en escribir una serie como de entradas en nuestro blog con una cierta temática relacionada de repente para obtener más visitantes interesados en nuestro sitio, en nuestro blog, el plan de acción podría ser tal, digamos, que pensar como en los contenidos que hay que escribirle en la web, de repente definir los títulos de estos contenidos, convertirlos en entradas del blog que sean llamativas, o sea, que llamen a la acción, planificar entradas en el calendario editorial, asignarle fechas y autores también, escribir las entradas, revisar las entradas, programarlas para su publicación automática. Estamos hablando de una venta de contenido. Planificar la promoción que voy a poner en las redes sociales de estos contenidos para los próximos meses. También podría ser, digamos, esto, un ejemplo sencillo de una campaña que pueda llevarse a cabo fácilmente. Hay que recordar que cuanto más simple es mejor, ¿verdad? Eso es lo que sucede a veces, que le queremos poner de todo y al final no ponemos como mucha cosa relevante. Entonces, cada vez que contemplemos una acción, digamos, hay que volver como a nuestra lista y marcarla, ¿verdad? O sea, ya la hice, esta ya la hice, esta ya la hice, y escribiendo la fecha en la que la va a completar, ¿verdad? Así va a tener como un poquito de más organización y estará cumpliendo esta planificación y les va a gustar porque se van a ir ordenando, van a tener una sensación de progreso, que van a ir como ustedes consiguiendo todo de manera ordenada. Miren, yo soy una que yo cuando sé que tengo cosas pendientes, porque como trabajo con varios clientes, yo anoto. Yo sí soy de la vieja escuela, yo todavía aquí en mi cuaderno, aquí miren, les voy a enseñar, aquí en mi cuaderno yo anoto cuáles son mis pendientes de cada empresa. Miren, no van a lograr ver, ahí está. Esta es una, esta es otra y esta es otra empresa. Tal vez no alcancen a leer. Pero yo aquí tengo la universidad, mi trabajo que tengo con otra empresa, y aquí tengo el de los sábados, que tengo que ir. Entonces, yo ya, eso lo escribí el martes, ya, y ya fui señalando, algunos ya están con marcadores de lo que he logrado, pero por ejemplo, aquí he puesto que me falta calificar una actividad de mis estudiantes de la U, que la nota para ponerla, tengo que terminar de leer porque no he terminado de calificar, porque debo de subir la nota a más tardar el domingo, el 3 de septiembre. Entonces aquí pongo calificar los controles de lectura pendientes y subir notas de estos mismos controles.
Entonces, la de los sábados, aquí tengo revisión de clases, preparación de plan, ver actividades prácticas que voy a poner, y yo noto. Y después voy, pa, 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 porque no hay nada mejor que planificar, porque usted así se organiza con sus tiempos. Usted sabe cuánto tiempo le va a dedicar a cada cosa, porque la tiene ahí escrita, tiene fecha de entrega, entonces usted sabe, ah, bueno, esta me toca hasta el 8 de septiembre. Por ejemplo, aquí tengo una que dice que debo de hacer 8 presentaciones de unos contenidos que estoy trabajando, unos diseños, y tengo hasta el 8 de septiembre, o sea que el lunes por tarde ya tengo que empezar a trabajar esto, si no, no lo voy a lograr entregar, ¿verdad? Y empezar a mañana, pero como no he terminado de calificarlo a la universidad, le toca prioridad a la universidad que es para el domingo, y así, vean, usted anotando, poniendo cada vez cada cosa, mire, uno se siente tan bien de ir marcando los pendientes, ay, ya se avisa, ay, se avisa, y uno siente que va progresando, que va avanzando, pues lo mismo pasa con este tema de las campañas. Hay que planificar todas esas acciones y llevar ese orden para poder realizarlas en el orden, ¿ve? Y cumplirlas, por supuesto, ¿verdad? Y ahí el otro paso es medir los resultados, mejorar y volver a empezar si es necesario. Cuando la campaña termina, es hora como de ver el éxito que tuvo, es hora de hacer una revisión. Volvemos al objetivo de marketing, medimos lo que habíamos decidido medir para determinar como el éxito de esta campaña y así vamos a ir viendo lo que ha pasado. Una vez que nosotros hayamos medido los resultados de nuestra campaña de marketing, ya podemos tomar como decisiones sobre las estrategias de marketing que hemos utilizado y las futuras campañas que vamos a realizar, dependiendo de los resultados obtenidos. Si la inversión que hemos hecho en anuncios, por ejemplo, digamos, no nos sirvió de nada y todas, digamos, nuestras visitas han venido de las redes sociales, hay que potenciar entonces eso en la siguiente campaña, el tema de las redes sociales y tal vez no de los anuncios. Mejorar o eliminar aquello que no funciona en nuestras campañas de marketing. Y digamos que eso también potencia lo que ha reportado mayores beneficios. Y sobre todo también repetir como el proceso una y otra vez, este día nos va a evitar, o sea, repetir sin relevancia, por decirle algo. Y digamos que esta es como una fórmula que funciona para conseguir campañas que sean de marketing, pero exitosas, que realmente nos han dejado un aporte relevante, significativo, o sea, que se nota pues lo que dejó, ¿verdad? Como todo, yo creo que cuando invertimos en un negocio, por ejemplo, lo primero que queremos es verificar si hemos obtenido las ganancias, ¿verdad? Si logramos sacar los costos y cuánto se ganó. Entonces, es bien difícil o es bien raro más bien que un negocio o un empresario diga, ay, con que salga tablas me conformo. O sea, nadie quiere salir tablas, ¿verdad? Nadie quiere perder, pero digamos que tablas es el escenario menos fatal, ¿verdad? Pero no es ese el objetivo que usted quiere, pues usted pone un negocio pensando en ganar, no en ir a flote, ¿verdad? O irse manteniendo hasta que el cuerpo aguante, ¿verdad? O sea, no, sino realmente en ir, pues viendo un crecimiento, ¿verdad? Un retorno de inversión, relevante, como dicen, ¿verdad? Relevante. Ay, perdón. Cerré la presentación, espérenme. Ay, no sé qué hice. Permítanme. Miren, la apreté sin querer. Hoy sí, ya se las pongo, espérenme. Ay, no, no sé cómo se me cerró, niños y niñas. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Cómo diseñar una campaña de lanzamiento paso a paso? Bueno, acá vimos el lanzamiento de una campaña publicitaria. Acá vamos a ver, ya les muestro, ay, que no se me mueve esta cosa. Ya, digamos, una que vaya, una general, vamos a hablar solo del lanzamiento. Digamos que una de ellas es, vaya, por ejemplo, si el objetivo es vender, no va a ser lo mismo
conseguir compradores si somos una empresa como grande y reconocida, vea. Entonces, por desgracia, digamos que la mayoría de nosotros, emprendedores pequeñitos, no nos conocen. Entonces, no va a ser lo mismo un lanzamiento de nosotros que un lanzamiento de una empresa más grande. Entonces, a nivel, digamos, de reputación y de reconocimiento de marca, probablemente no nos identifiquen cuando hablamos de un emprendimiento pequeño. Pero esto no, digamos, es un estatus, perdón, que no se pueda cambiar. O sea, incluso con presupuesto limitado se pueden hacer algunas cosas muy buenas. Entonces, para lograr como el máximo impacto con recursos que están así, pues, a nuestro alcance, es ideal como moverse a crear diferentes escenarios. Entonces, el primero podría ser como promocionar el producto a través de plataformas como Facebook Ads, por ejemplo, porque suele ser como un poquito más económico para productos todavía no conocidos. Incluso Marketplace también es algo cómodo. Y de ahí también como realizar diferentes tipos de anuncios según como la fase de la venta también que queremos. Hay que ir como poco a poco, sin emociones, no hay conversión, pero tenemos que ir poquito así como paso a paso. Lo que pasa es que hay gente que se emociona y quiere invertir a la primera un montón y no ha hecho ni pruebas piloto, vea. Hay que hipersegmentar nuestra audiencia para llegar como exclusivamente a un público interesado y no malgastar de verdad el presupuesto en aquellos que probablemente no son afines hacia nuestra oferta. Por eso es que la segmentación debe de ser súper cuidadosa y bien hecha, ¿verdad? Entonces hay que tomarnos el tiempo. Cuando vamos a lanzar una campaña, cuando vamos a hacer, perdón, una campaña de lanzamiento en Facebook, por ejemplo, hay que tomarnos el tiempo para segmentar. No importa que nos tardemos horas haciéndolo, pero tenemos que segmentar de una manera apropiada, de una manera correcta, de una manera que nos vaya a dejar de verdad relevancia, ganancia y no pérdida. ¿Cómo diseñar entonces esta parte? Miren, aquí le voy a poner, vamos a ver, las fases. Ahí está. Primero habla de la fase cero, de la segmentación y objetivos de la campaña, de la fase uno, generar interacciones, puntos de contacto positivos, de la fase dos, generación de tráfico y registro, de la fase tres, como repesquemos, ¿verdad? Con el remarketing o el retargeting, y la fase cuatro ya sería el lanzamiento. Aquí entonces vayamos pensando, ahorita todos, cada uno de ustedes. Los que tienen emprendimiento y ya manejan redes sociales, si ya han hecho una campaña de estas, si lo hemos hecho como siguiendo esta fase. Si no lo hemos hecho, es porque no, fíjese que no, la verdad es que no lo hemos hecho nunca porque no tenemos presupuesto o porque realmente nos daba miedo. O no sabíamos cómo funcionaban las fases. Hay unos videos, déjenme ver si yo tengo uno por aquí. De esto, no lo tengo en esta presentación, pero creo que les puedo conseguir un vínculo. Ya lo voy a buscar en mis materiales de Inbox, porque en Inbox vemos mucho lo de las campañas. Que les puede servir son tutoriales, ¿verdad? Son estos facilitadores. Que su contenido en YouTube va enfocado en orientar a los clientes, lo que ellos venden, este contenido, lo que ellos venden en su contenido es pues ayudarle a los clientes a que puedan utilizar mejor las redes sociales en cuanto a negocio se trata, ¿verdad? Entonces, ahí hasta le enseñan a uno cómo segmentar dentro del Facebook, ahí ya se mete y uno va haciendo a la par la campaña viendo el tutorial. Entonces ahí ya, yo creo que tengo uno, fíjense que ya lo voy a buscar en mi contenido, en mi material, perdón, para podérselos compartir y que les quede ahí de material de apoyo. Bien, entonces, en la fase cero, la segmentación y objetivos de la campaña, aquí se trata de encontrar a nuestra audiencia perfecta a través de intereses solapados. Miren, en esta parte es importante, aquí. En lo que veíamos en el tema propio cuando vimos mercados objetivos, segmentación, aquí de verdad se trata de conocer bien al buyer persona.
Ese tema no lo vemos acá en este curso, pero en inbound marketing se ve, y fíjense que yo aquí tengo, déjenme ver si les puedo compartir esto, pero voy a dejar de compartir acá. Tengo unas plantillas que les puede servir para poder elaborarlo de manera individual, ¿verdad? Porque no lo vemos en este curso y no hay un espacio de práctica para hacerlo en este curso. Pero aquí yo ocupo un vínculo que me permite hacer el buyer persona de manera gratuita. Y también hay unos que si usted se mete a Google, por ejemplo, académico, que es el que uso yo bastante, hay unos que les permite hasta descargarla, porque el que yo más utilizo es con vínculo, que es uno de los blogs que yo estoy suscrita, que es el de HubStop, que no sé si ya lo conocen, pero es un buen blog de marketing, es este. Mire, se los voy a poner en el chat de acá de Zoom. En este blog que les voy a compartir, así se llama el blog, miren. Yo acá estoy suscrita y recibo un montón de contenido muy bueno del área de marketing para poder recibir contenido y material, por ejemplo, para mis clases, para mis cursos y así, ¿verdad? Entonces, en este blog ustedes pueden encontrar bastante información relevante, claro, ¿verdad? De lo que a ustedes les interese de esta área comercial y marketing. Pero yo, más que todo, a mí lo que me gusta de esta referencia bibliográfica es todo lo actual que ellos llevan sobre marketing digital. Entonces, fíjense que aquí ellos tienen una plantilla súper chiva para hacer el buyer persona. Cuando ustedes lo hacen como ejercicio, porque esto es un ejercicio, cuando ustedes hacen esto como ejercicio, esto les permite que después ustedes puedan guiarse con esta plantilla adentro del Facebook cuando están segmentando, porque usted se va a la parte generadora. Es decir, ay, ¿cómo les explico? Usted hace el ejercicio de manera, voy a compartir el enlace. Usted hace el ejercicio de manera práctica, vea. Entonces usted lo hace, lo crea pensando en su negocio o en la empresa que trabaja. Pero después que ya lo creó, este le sirve para que el momento que usted está en Facebook segmentando para poner un conjunto de anuncios en una campaña o algo, usted va a empezar a segmentar viendo su buyer persona. Lo que más se acerque al buyer persona es lo que usted va a poner aquí en esta red. Y eso le va a ayudar a segmentar de manera más precisa. Entonces, por ejemplo, bien, le voy a enseñar. Vamos a ver si me deja entrar porque como yo ya le he llenado. Acá está, miren. No sé si lo logran ver. Este es el enlace que les pasé y este es el nombre del blog, vean. Entonces, acá le explica qué es un buyer persona, ¿verdad? Y le dice, apréndelo todo sobre el buyer persona, cómo investigar, hacer encuestas y diseñar entrevistas para crear el tuyo. Y aquí si usted le da más información, casi que le desarrolla el contenido, vean. Pero acá, donde dice generador del buyer persona, aquí le dice diseña un buyer persona para que toda tu empresa pueda usar para comercializar, vender y ofrecer los mejores servicios. Entonces, si usted le da crear mi buyer persona, hasta le sale, vea, para que usted ponga un avatar. No, esta plantilla es súper chiva, vea. Entonces, ya usted elige de repente el avatar. Y le dice, ¿por qué es importante este paso? Y ahí le dice, primero elige el nombre para humanizar a tu buyer persona. Si le pones un nombre y un avatar, podrías visualizar el buyer persona como una persona real. Entonces ya le empieza a dar, vea, consejos y todo el rollo por aquí, miren. Y ya después que usted hace esta parte, aquí le asigna un nombre, ¿verdad? Digamos que le ponemos, qué sé yo, Manuel. Y puse una niña y le poniéndole nombre de niño, pongámosle un niño, vaya. Y entonces ya usted después de que hace esta parte, en teoría debería de poder hacer con estas pantallas, miren. Esta, entonces ya aquí, vamos a ver si me deja pasar. Y ya le da aquí siguiente, ¿va? Paso 2, dice los datos demográficos, ¿verdad? Entonces aquí usted ya empieza a ver, bueno.
¿De qué edades quiere a su cliente? Vaya, en mi caso, los míos son entre los 18 y por aquí. Como por aquí todavía, digamos. Si me pongo a ver lo de mis capacitaciones, todavía hasta 65, no, mucho, mucho. Como por acá me quedo yo, ve. Por aquí. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que alcanzo? Dice, ya, bueno. Entonces, ya aquí vamos. Quiero ver, yo necesito gente. Como por aquí, ve. Ahí. Y ya voy buscando ahí, ve. No necesito que sean universitarios, sino que por aquí. Totalmente no, vea. Y ahí empieza usted y empieza a hacerlo. Yo acá le va diciendo por qué es importante recopilar como ese dato cuando está usted haciendo el buyer. Este es el buyer que le va a ayudar a usted a segmentar dentro de su campaña. Ya le dice cuál es su industria, entonces ya lo que a qué se refiere, a lo que usted vende, vaya, aquí le voy a poner marketing o quiero ver si aparece algo de educación y así, vea. Entonces ya veo yo, bueno, agricultura, seguros, transporte, bienes y raíces, minoristas, dice aquí. En ventas, entonces ya usted lo pone, vea, y aquí ya pone. Aquí le está preguntando básicamente por lo que usted vende, pues para ir entendiendo también esa parte, qué tamaño tiene la organización, y aquí le va, y aquí le deja, mire, trabajador independiente de 1 a 10 empleados, va, y lo dejamos ahí, y ahí me voy al siguiente paso, y ahí le va tirando, mire. Ahí, qué trayectoria o cuál es el puesto. Aquí habla de lo del cliente, vea. Y ya usted viene, cómo se mide su resultado y empieza. Y así, y va llenando todo. Mire, aquí está todos los pasos. Ah, miren, me dejó pasar sin que llenara. Características del trabajo, cuáles son sus mayores desafíos. Aquí hablamos del cliente, vea. Y así, mire, y esto le va a ayudar un montón a agregar opciones, cuáles son sus responsabilidades en el trabajo, conocer más al cliente, con qué herramientas trabaja. Mire, son 7 pasos. Y hábitos de consumo, qué redes sociales usan, y ya. Y ya cuando termina, aquí le va tirando y así. Esta es una, pero hay otras plantillas. Hay otras plantillas, si usted pone acá en Google, que este es un buscador de los mejores, vea, pero si usted le da. Aquí no le di en el académico, pero usted le puede dar en Google Académico, que le va a salir un montón. Esta plantilla también es muy buena, miren, esta que está aquí. Esa parte que estábamos haciendo del buyer era la parte introductoria, pero en teoría después al final le lleva a este tipo de plantillas, miren. Eso es lo mejor para segmentar, hacer esta plantilla, tener esta plantilla llena es lo que mejor le va a ayudar a segmentar a usted en una campaña de lanzamiento o en una campaña de publicidad. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, aquí le saldrían los antecedentes de su cliente, el nombre de su cliente, los desafíos que tiene su cliente, objeciones comunes que le da este cliente, digamos, la demografía, los objetivos, el pasatiempo, el interés de su cliente, grandes temores. Y si yo le doy a otros ejemplos, todas las láminas son iguales, porque todas las plantillas buscan los mismos datos de sus clientes. Entonces, este es otro blog, ¿verdad? Que es edit.org. Si usted se va, oh, miren, aquí tienen esto, qué chivas. En los marketing digital que yo doy presenciales, que llevamos práctica, en otro que doy que se llama estrategias de marketing digital, que si llevamos práctica presencial, hacemos este ejercicio y lo llenamos allá en clase, pero porque lo lleva el contenido, ¿verdad? Este lo lleva, pero en inbox. Entonces, yo les recomiendo que para que ustedes puedan segmentar bien. Ah, ok. Ok, gracias, Karen. Hagan primero esa plantilla y ya después se quedan haciendo la segmentación dentro del Facebook. Si acaso ahí esa es la herramienta que van a utilizar para hacer campaña, ¿verdad? De ahí, ay, pero me equivoqué, aquí rápidamente, la fase 2, generar interacciones, puntos de contacto positivo, vaya, aquí no se busca como necesariamente una conversión, digamos, en el sentido de clics y menos de registros o ventas, aquí lo que se busca son más como interacciones con el contenido que usted sube de su marca.
Si hacemos uso de Facebook Ads, al final él busca también los me gusta, por ejemplo, de las publicaciones y las veces que se han compartido. Otro efecto, digamos, colateral son me gusta para la página, pero esto no es tan como relevante en esta fase. No todo es medible. En ocasiones no podemos incluso conformarnos con la, digamos, con la visibilidad a nivel de personas impactadas porque la mayoría de las personas son pasivas y no generan ningún tipo de interacción. Aunque no lo diga ninguna métrica, puede haber generado un punto de contacto positivo, pero es bien complicado poderlo medir en ese sentido. De ahí también, ya va pasando a la parte de la fase 2, en la generación, estábamos en la, esta es la que les acabo de decir, es la 1, estamos en la fase 2, la generación de tráfico y registro. Aquí, como en cualquier lanzamiento, hay que añadir como más información una vez que se haya generado el primer interés. La manera como más sencilla para las empresas es como publicar un post en el blog, en las redes sociales o en la web. Ahí ya se detalla por una parte en lo que consiste la campaña y luego ya vamos aportando más detalles sobre lo que es, vea. Ya en la fase 3, que es ya hablar de repescar, ¿verdad? Aquí la publicación del post en el blog o en las redes o en la web debe ir acompañada con una campaña pequeña de email marketing. Aquí vamos a elegir un segmento adecuado porque no todos, no con todos funciona el email marketing. No se va a enviar a todos los suscriptores, sino que únicamente a aquellos que tengan como un nivel de activaciones adecuadas ya para esta fase, ¿verdad? Y aquí ya tenemos el registro en la base de datos, pero no nos interesa que confirmen como su interés en esta nueva oferta a través de un nuevo registro, ¿vea? Así que esto más adelante se va a gestionar como en una lista separada. Si se realizan varias acciones de este tipo, no podemos únicamente aumentar nuestra base de datos, sino que tener un perfil más preciso de lo que ya estamos, de lo que ya están como apuntados también, ¿vea? Porque lo que queremos es como otra vez repescarlo, como la palabra lo dice. Y ya en la fase 4, el lanzamiento, ¿verdad? Aquí ha llegado como el momento, el gran día, ¿verdad? Aunque digamos que la parte principal es el email marketing, centrado en esa lista específica creada, lo bueno es que tenemos como una audiencia también muy selecta a la que le hemos enviado información comercial sobre nuestra oferta y están interesados porque en otros casos no se hubieran tampoco apuntado en esa lista, ¿verdad? Entonces, con el primer envío podemos llegar como a lograr un 50% de la venta. Entonces, tenemos que haber como dejado muy claro que la oferta que se ha lanzado no estará disponible para siempre, ya que puede ser porque, digamos, la oferta es limitada por unidades disponibles, por tiempo, o por cómo es que ponen en el marketing tradicional. Miren, como solo hablando de marketing digital, paso, hay cosas de marketing tradicional que se me van los focos, ¿cómo le llaman aquí en esta parte? Cuando, hasta agotar existencias, dicen, hasta agotar existencias, dicen en el marketing tradicional, ¿verdad? Entonces eso se debe de poner también en las campañas para hacer énfasis al cliente que pues lo mejor es que compre de inmediato. De ahí lo voy para ir cerrando ya con el contenido. Vamos a ver acá. Después de estas fases, aquí está. La tasa de conversión, ¿qué es y cómo se calcula entonces? Aquí la tasa de conversión pues viene siendo una métrica, es bien utilizada, es muy utilizada para medir resultados, principalmente en marketing digital. Entonces, un ejemplo es la tasa de conversión de leads, donde para calcularla hay que dividir las conversiones en una página por su audiencia, o sea, dividiendo las conversiones en una página. Y aquí, por ejemplo, si tenemos 300 leads convertidos, ya vean, los vamos a dividir entre las 1000 visitas que probablemente tuvimos. Y de ahí lo vamos a multiplicar por el número de audiencia. Entonces ahí pueden ser por, de repente, si nuestra, o más bien lo vamos a multiplicar por nuestro 100%. Entonces ahí ya viene a los 300 entre los 1000 que visitaron,
por 100 y ahí nos va a salir nuestra tasa de conversión de leads. De ahí, muchas empresas como miran la tasa de conversión como una métrica a ser utilizada como un termómetro para entender la eficiencia real de la comunicación del sitio web o de una página específica. Y fíjense que esta métrica en las campañas de Facebook son súper utilizadas, son bien utilizadas porque precisamente ayudan a como a medir con números bien acertados si hemos logrado llegar al número de personas individuales dependiendo del objetivo que queremos también, ¿verdad? Porque aquí depende mucho del objetivo que vayamos persiguiendo, porque hay gente que sí persigue como, por ejemplo, cuántos compartir le dieron, por darle un ejemplo. Rosa Evelyn, ¿quiere aportar algo? Solo quería pedirle que me repitiera, por favor, la tasa de conversión. Ah. Lo primero que dijo al inicio, conversiones entre audiencias. Ajá, conversión entre visitas, dije en este ejemplo. Por ejemplo, si usted quiere, le dije leads convertidos, pero le di número, vea. Leads convertidos entre visitantes, si lo que usted quiere saber es la tasa de conversión de leads en este caso. Pero siempre es como por 100, perdón, no le dije por 100, o sea, es decir, por eso le decía el ejemplo de cuando queremos de repente saber cuánta gente compartió nuestro contenido, por decirle algo, podría ser, digamos que hubieron 500 personas que compartieron nuestro contenido, esas 500 las voy a dividir entre los que entraron a ver mi contenido y entraron 1000 a ver mi contenido, entonces divido entre, o sea, siempre voy a poner la división como entre los que con los que sí tuve la interacción entre el número de los que entraron pero no interactuamos, como en el total, y lo voy a multiplicar por el 100%. Entonces es como, por eso le ponía el ejemplo, 300 leads convertidos entre los 1000 que nos visitaron por 100, y la tasa de leads convertidos o digamos como que compraron, pues es el 30% en este caso. Como los clientes con los que sí se cerró negocio versus con los que le expliqué. Vaya, esto se ocupa mucho en las ventas, por ejemplo, de call center, Rosa Evelyn. Si usted tiene un grupo de vendedores, entonces cada vendedor le dice a usted, vaya, mire, usted va a atender 100 clientes, tiene que llamarle a 100 clientes diarios y cobrarle, ¿va? Cuentas por cobrar, por ejemplo. Entonces viene usted y le dice, vaya, vaya Rosa Evelyn, le voy a dar esta lista de estos 100 clientes y al final ahí me dice con cuántos logró hablar, ni siquiera que fueran a pagar lo que usted les está cobrando, sino que hablar y decirle al cliente, mire, debe tanto, quiera pagar, bla, bla. Entonces viene usted y me dice, va, al final del día me dice, mire, Glenda, yo logré hablar de los 100 que me dio, hablé con 30. Entonces ya ahí yo le digo, vaya, saque ahí su tasa de conversión, cuántos, básicamente, con cuántos logró interactuar. Entonces ya se hace 30 entre los 100 que yo le pasé por 100 y ahí le va a salir la tasa de conversión. Ya ve ahí de efectividad, digamos. Rosa Evelyn, ¿tiene la mano arriba? Gracias, ya, ahorita la bajo. Vaya, Gracias. fíjese que nosotros hacemos ese ejercicio. Yo doy una capacitación en call center que se llama especialista de venta en telemarketing. Y estas las ocupamos precisamente porque a ellos por todos los miden. Y algunas son cuentas que son telemarketing por teléfono y otras que son cuentas por chat, ¿vea? Y ellos los miden por todo eso. Entonces ellos ocupan mucho la tasa de conversión. Dependerá lo que quiere el supervisor medir y ahí se va sacando los datos. Por eso es que muchas empresas miran la tasa de conversión de verdad como una métrica a ser utilizada como eso, como un termómetro para entender realmente la eficiencia real de un vendedor, de un sitio o de una campaña. También hay quienes prefieren usar esta información meramente para la definición de metas de un equipo comercial o de un e-commerce incluso, vea. Otros prefieren apenas como consultar ese dato una vez por año
para entender cómo fue el desempeño a lo largo de todo el año y definir acciones estratégicas sobre eso, lo cual no me parece conveniente. Para mí debería de ser esto semanal, semanal, mensual, bimensual, trimestral y a cada rato, ¿verdad? Así. Y hay quienes no miran este dato y no entienden bien su importancia o incluso no saben ni cómo medirlo. De ahí está la otra parte también de qué es la tasa realmente de conversión, porque hay que entender qué es para poder entender su importancia también. Y aquí en esta parte lo que les podría como agregar y aumentar es que el objetivo de esta métrica puede ser entender cómo está realmente el retorno de cada inversión de nuestra empresa, sea de tiempo o de dinero en relación a las ventas. Pero también puede ser como una buena forma de medir los resultados de nuestra estrategia de marketing digital, desde el simple llenado, fíjense, de un registro, pasando por la solicitud de un presupuesto hasta una inscripción en un boletín de repente. Entender nuestra tasa de conversión siempre va a ser importante porque dejará claro cuán eficientes y maduros está nuestro sitio, nuestra red, y también de como suma importancia para acompañar los resultados de nuestro negocio. También la tasa de conversión puede ser como calculada en todas las etapas del embudo de ventas y traer un diagnóstico de dónde está como ese cuello de botella, el punto débil de la estrategia y principalmente muestra en dónde debemos actuar realmente. Yo en lo personal la ocupo mucho, por ejemplo, con mis estudiantes. Si yo tengo 30 estudiantes en un grupo en la universidad y me pasaron la materia a solo 10, ahí hago yo mi conversión, ¿verdad? 10 entre 30 por 100 para sacar mi porcentaje de estudiantes que sí aprobaron la materia, ¿verdad? Que al final, pues, para todo maestro, pues, yo soy de las maestras que, entre más alumnos pasen la materia, más satisfecha me siento porque quiere decir que se logró el objetivo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, de ahí otra cosa es cómo calcular la tasa de conversión. Y aquí les voy a mostrar, pero a ver si puedo, antes que termine el tiempo. Por aquí. Aquí, pues como les venía diciendo, conseguimos medir la conversión del sitio o de lo que queramos medir. Y ahí podemos medir el porcentaje entre cada etapa también, ¿verdad? Considerando los siguientes criterios, podrían ser los visitantes que están acá para leads, los leads para oportunidades y las oportunidades para clientes. Para cada uno se puede aplicar esa fórmula, dependiendo del número tanto que hemos logrado versus el que se esperaba y por siempre. Ahí se puede hacer por cada una de las categorías que vemos en el embudo, ¿verdad? Entonces ya podríamos ir viendo calcular ese sitio. Por ejemplo, calculando la conversión de visitantes del sitio hacia los leads que les decía, el objetivo podría ser como capturar el contacto de personas que están navegando en mi sitio web cuando es de tráfico, por ejemplo, y entender quién es para trabajar más adelante como en su nutrición. Entonces, un sitio web con un volumen de visitantes, por ejemplo, de 10.000 ingresos en determinado periodo, ¿verdad? Y que de repente de esos 10.000, digamos que hablamos de 10.000 en la semana, y que de esos 10.000 llenaron un formulario de suscripción en unos 500, ahí volvemos a hacer el punto de conversión. Ya con estos números, ya calculamos, entonces, bueno, ingresaron 10.000 personas. Logré 500 personas, entonces ya calculo, vea, los 500 entre los 1000 y ahí por 100 y ahí saco el porcentaje. Y ahí vamos teniendo como el porcentaje de conversión. Entonces es importante que sepamos bien cuáles son las medidas que queremos analizar en cada etapa y así vamos a tener como el diagnóstico total del desempeño de nuestro sitio web y así también direccionar los esfuerzos al punto correcto, ¿verdad? Y de ahí ya por último, para ir cerrando, ya pues analizar el rendimiento de nuestra campaña, ¿verdad? Ya cuando podemos lograr medir con esa tasa de conversión, ya podemos aquí analizar bien cuál es el rendimiento de nuestra campaña. Y aquí habla pues de elegir bien el objetivo, bueno, elige el objetivo, dice acá, determinar los indicadores claves en función del objetivo de nuestra campaña.
configurar el seguimiento de conversión y los formularios de generación de leads, evaluar el rendimiento de los anuncios, optimizar los resultados con la información detallada, optimizar los resultados con la información de rendimiento también. Cuando, por ejemplo, elige tu objetivo o los tres objetivos más habituales en una campaña de marketing, normalmente son dar a conocer la marca, porque como son de lanzamiento, ¿verdad? Es como una fase inicial del proceso del marketing, mejorar también como la percepción de la marca y la interacción, que es como una fase intermedia en el proceso de marketing, y también generar leads y conversiones, que es la fase final del proceso de marketing. Cuando ya dice determinar los indicadores claves en función del objetivo de nuestra campaña, si nosotros queremos aumentar la visibilidad de nuestra marca, necesitamos generar como muchas visualizaciones y suscitar intereses, o sea, lo que se traduce como en clics en los anuncios, centrarse en estos indicadores, ¿verdad? Clics, ya pues el número de clics en los enlaces de nuestro anuncio, impresiones, el número de veces que la gente ha visitado nuestro anuncio o ha visto más bien nuestro anuncio, porcentaje de clics, el número de clics divididos entre las impresiones, la tasa de interacción media, que es la interacción total, digamos, los clics de pago y gratuitos, dividida, digamos, entre las impresiones. Las interacciones pueden como incluir acciones sociales, como recomendaciones, comentarios o veces compartidas, que es lo que yo les decía. Dependerá lo que usted quiera como ver, medir, digamos. Si queremos generar como leads y conversiones, debemos de fijarnos como en cuántas personas realmente se registran, descargan contenido o terminan comprando, y centrarnos en estos indicadores. Conversiones, pues ya es el número de veces, ¿verdad? Que alguien ha llevado como a cabo una acción después de haber visto o hecho clics en mi anuncio. Este indicador ya se aplica a campañas que usan el seguimiento de conversiones, ya como LinkedIn, por ejemplo, tasas de conversiones en la frecuencia con las que nuestros anuncios dan lugar a conversiones en nuestro sitio web, costo por conversión, que es como el gasto, digamos, del anuncio, dividido entre el número de conversiones, que cuando habla de leads, pues el número de leads que ha obtenido también gracias a nuestros anuncios. Entonces, estos indicadores se aplican como a campañas que usan formularios de generación de leads, y eso también lo hace mucho LinkedIn. El costo por contacto también se puede medir, el gasto del anuncio dividido entre el número de contactos, ¿verdad? También puede hacer un seguimiento de otros indicadores mediante como aplicaciones de terceros, obtener más información sobre los siguientes, como por ejemplo con otras aplicaciones, impresiones analizando el total de impresiones analizadas, sin contar el tráfico no válido, porque también hay gente que solo entra y se sale de un solo, y hay otros que entran y se suben al carrito y después lo abandonan. Todo eso, vea, tasa de validez y visibilidad, también el porcentaje como de impresiones válidas según el estándar. De ahí habla pues de la configuración de seguimiento de las conversiones y los formularios de generación de leads. Ya aquí estas, digamos que estas funcionalidades ya nos ayudan como a medir los indicadores de generación de leads en las fases finales del proceso de marketing. Entonces, aquí configurar el seguimiento de conversiones ya para medir conversiones, tasas de conversiones, costos por conversiones, y ya en la parte de evaluar, digamos, el rendimiento de los anuncios, acceder como a los datos de la campaña y descargar también los informes desde la administración de la campaña, desde el administrador de la campaña. Aquí ya nos centramos en el indicador relacionado con los objetivos de mi campaña, consultar de repente los indicadores de la campaña, los informes, descargar los informes, y definir como, digamos, una referencia comparativa. Y de ahí la parte de la optimización de los resultados de información detallada, ya utilizar como esa información realmente detallada y profesional para descubrir nuevos públicos y enfocarnos en estos públicos, ¿verdad? Empezar por averiguar quién interactúa más con nuestros anuncios, ordenar los resultados en función a nuestros indicadores claves, ver información más detallada, y ya en la parte de optimizar los resultados con la información de rendimiento, ya pues acceder como a las estadísticas de la campaña para comprobar la eficacia de nuestros anuncios y obtener como esas recomendaciones sobre también cómo mejorar, ¿verdad? Y eso hasta nos va a ayudar a mejorar nuestro presupuesto. Más información sobre el rendimiento de la campaña, pruebas variantes de nuestros anuncios para cada campaña. Cuando los indicadores claves
nos dan como la pista sobre qué versiones son más eficaces, ya podemos ir haciendo como ajustes en los anuncios para obtener realmente mejores resultados. Y eso también nos va a ayudar en el presupuesto. O sea, definitivamente, entre más detallada tengamos la información, menos dinero vamos a gastar también, porque al inicio se siente en las inversiones que hacemos porque no logramos como visualizar o sacar el dato, digamos, correcto de medición, wea. Solo invertimos y no sabemos ni cuánto logramos, pero eso es parte también de a veces no tener bien definidos los objetivos que quiero alcanzar, que es lo que a la mayoría de empresas les pasa, a la mayoría de emprendedores. Yo he tenido muchos estudiantes en este curso de marketing digital que me han dicho que ya están cansados de estar invirtiendo. Hace pocos me escribió una alumna, casi les conté, vea, que estaba decepcionadísima porque no haya ni cómo desactivar, que hasta le pase la información para que lo haga, porque no, mire, hasta mandándome capturas de pantalla estaba desesperada porque le seguían cobrando un conjunto de anuncios de una campaña que ya no está vigente y que cuando yo vi las capturas, las interacciones eran de dos personas, de dos personas. No, hombre, eso es terrible. Me da más like a mí en mis reels que hago con mi hija que lo que ella había logrado con con ese conjunto de anuncios porque ya no estaba vigente y le seguían cobrando. Y las veces que estuvo vigente, la primera vez sí fue relevante porque se vio en los números, pero la segunda vez, abismal, abismal la diferencia, abismal. De un montón a dos, o sea, terrible. Yo cuando vi, yo dije, pues, mano, pobrecita, y la verdad, y ahí sale cuánto le estaban cobrando, era terrible, terrible. Y ya le mandé yo cómo poder quitarlo, pero no, no, ya después ya no me escribió, no sé si lo logró, pero es bien complicado, hay que tener un gran cuidado con los periodos que vamos a dejar funcionando un conjunto de anuncios en una campaña también. Porque si la campaña tiene fechas, ahí así se deja la fecha, vea, límites también en la. En la forma de pago. Bien, con esto estamos finalizando el contenido teórico que teníamos pendiente del módulo 2. Esta es la única presentación que creo que les debo, ya se la voy a compartir. Y hoy sí, por ser último día de clases, voy a tomar asistencia rapidito para que ya me queden aquí grabados con sus voces. Los presente, vea, aquí estamos en el cambiar la lista. Blanca Carolina Guevara Orantes. ¿No está Blanca? Cintia Michelle Chávez. Edwin Ernesto Fabián. Juliana María Amaya, Gloria Guadalupe Cornejo, Presente. Henry Antonio Pérez, Presente. Isa María Durán de Hidalgo, Presente. Jessica Tatiana. Presente. Joana Michelle, Jocelyn Marlene Díaz, Presente, Lee. gracias, Jovel Jacinto, Presente. gracias, Karen María González, Presente. Lucía Esmeralda Zavala López, Presente. Luis Alberto Olano, Presente. Luis Ernesto Castillo, María de Lourdes Cerón, Presente. Marto Evenor Ponce, Presente. Nancy Beatriz Velázquez, Presente. Pamela Melisa Padilla, Presente. Patricia Elizabeth Orellana, Presente. Rosa Evelyn de Álvarez,
Presente. Rosa Elizabeth Chávez. Rosa Magali Brito. Pregúntale. Sandra Abigail Zabaleta. Presente. Verónica Arleni Cardona. Wilber Ariel Besa García. Presente. Y William Alfredo Ortega Morales. Pregunta. Excelente. Hola, hola, dígame, gracias a los que ya me contestaron, ya voy a ver los presentes en el chat. Hola, dígame, ¿Dijo Rosa Elizabeth o sí. Rosana? Ah, no, perdón, Rosana, no sé, ya qué dije, sí, los quiero ver, esperemos, aquí lo tengo. Roxana, sí, perdón, Roxana Elizabeth Chávez. Sí. Galicia, está, ya la vi, ahí está. Ya se la puse, ya puse a los que estaban ahí también en el chat. Quiero ver, Juliana, Marta, Nancy, ok. Willy, Ortega, chévere, Tatiana, excelente. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. Para mí ha sido un placer de verdad haber compartido con ustedes. Bueno, casi un mes estuvimos juntos porque nos fuimos de corrido módulo 1, módulo 2. Y la verdad ha sido un grupo muy perseverante. Cumplimiento de asistencia excelente, así que los felicito y como les dije al inicio, los invito a que sigan formándose, sigan abonando su aprendizaje. Hay muchos cursos acá en la empresa que les pueden beneficiar en este aprendizaje. Háganle el examen final, por favor, antes de mañana al mediodía ya debe estar hecho, y creo yo que después les mandan una indicación para que ustedes mismos puedan descargar su certificado en la plataforma. Así que es importante que estén pendientes, no se salgan todavía del grupo de WhatsApp hasta que tengan su diploma. No sé si ya tienen el del módulo 1 o si les estaban esperando que terminaran el módulo 2 para darles la indicación. De verdad espero que les haya gustado el contenido, esto es súper amplio, esto no termina aquí, la verdad como les digo es de irse informando, es de irse actualizando. Y cualquier cosa, pues ahí está mi número de teléfono en el grupo de WhatsApp, quedo a sus órdenes, espero haber podido aportar un poco de mi conocimiento a su aprendizaje, y pues cuando me necesiten y yo pueda ayudarles, no duden en escribirme, estoy para servirles y espero verlos en otro curso. No sé si Juliana quería agregar algo. ¿No? Ok. Espero verlos en otro curso. Recuerden que Inbound Marketing es un complemento. También está Email Marketing. Aunque la asignación que llevo para la otra semana, el curso que llevo es ya Arte de las Ventas. Por si les interesa, ahí también pueden pedir la información, que se dura creo que 16 horas también. Vamos con 4 semanas. Así que ahí, si veo alguno por ahí, pues bienvenido. Pasen feliz noche, descansen y feliz fin de semana. Se cuidan, espero verlos pronto en otro curso. Hasta luego. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches, se cuidan mucho. Un gusto, gracias. Bendiciones. Gracias, igualmente, Marco. Se cuidan. Espero verlos pronto en otro curso. Vale, gracias, mucho gusto.